Amigos, sean todos bienvenidos al informativo número 139, donde les presentaremos diferentes matices de la charrería nacional que se celebraron en diferentes días del mes de julio. Iniciando con el segundo campeonato del estado de Morelos, en este año 2015, que tuvo como sede las hermosas y funcionales instalaciones del Lienzo Charro Don Pedro en Huastepec, Morelos. Y aquel sábado 11 de julio, en punto de las 12 horas, dio la bienvenida don Pedro Pacheco Cuevas, presidente de los Dorados de Huastepec, anfitriones de este gran campeonato. Y en la declaratoria inaugural tenemos al presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Morelos, Enrique Guerrero, quien deseó suerte a todos los participantes. Y nos damos de lleno con el primer equipo en participar, nada menos que los campeones del estado de Morelos 2015, Dorados de Huastepec, de la familia Pacheco Arena. Iniciando Pedro Pacheco Arena con esta cara de caballo que dejó nada menos que 11 metros en dos tiempos para que a la base de 20 agregara 8 de la punta. Aquí tenemos el ángulo desde el partidero, cómo mete perfectamente las patas la cabalgadura de Pedro Pacheco hijo para llevarse 8 de la punta. Cabe hacer mención que Pedro fue el campeón estatal allá en Yautepec con excelente calificación. Aquí no tuvo tanta suerte, pero sí se llevó 3 del primer lado, 2 del segundo y 1 de cada uno de los medios para llegar a 35 unidades, teniendo 3 de infracción, con lo cual abrió con 32 puntos. Su señor padre, Pedro Pacheco Cuevas, falló los dos primeros piales, pero en el tercero lo cuaja perfectamente con 4 adicionales por relleno de madera para aportar 24 puntos. Del coleadero sacaron 95, iniciando Alfredo Pérez, quien abrió recio con esta redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos, mientras que el campeón del estado, Adrián Mendoza, cumple perfectamente con 35 unidades, destacando con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. Pero el mejor del equipo fue Rafael Avellaneda, quien abre con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para llevarse 13 puntos, repitiendo la dosis en la segunda oportunidad, montado como siempre en excelentes cabalgaduras. Rafa Avellaneda derriba al toro entre los 50 y 60 metros con redonda de buen lado. Y cerrando con media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 puntos, los 37 con los cuales fue el mejor de los 95 puntos que aportaron los Dorados de Huastepec. Cerraban el ruedo con 151 y disfruten de la mejor jineteada del campeonato estatal número 2 allá en Morelos, realizada por José Rivera, quien tiene base de buena de 18, 2 por montar a Tentemoso, 2 más por la limpia de los pretales y 1 por bajarse sin ser rasado con 1 de tiempo para 24 puntos. Mientras que en la terna en el ruedo fue realizada por Raimundo Ramos y Juan Carlos Viveros. Aquí tenemos a Ray, quien deja a la base de 10, 14 adicionales de floreo. Como presentó el pial a toro y caballo corriendo, se lleva un adicional y 2 de su primera oportunidad con 2 de tiempo para 29 unidades. Mientras que en la pantalla tenemos a Juan Carlos Viveros, quien fue el campeón del pial de ruedo, ya que a la base de 10 agregó 14 de floreo, 2 de su manera de rematar y 2 de su primera oportunidad, para que con 2 de tiempo llegara a 30 unidades y fuera el pialador más afortunado en el ruedo del campeonato estatal número 2 del estado de Morelos, llegando a 234 puntos. Mientras que en la jineteada de yegua, Israel Quintanar desafortunadamente no puede aguantar los fuertes reparos de la misma. Observen cómo sale perfectamente con las piernas adelante, le empieza a aguantar los poderosos reparos de esta yegua muy fuerte, sin embargo le alcanzó a zafar las manos del pretal y es desmontado, llevándose 1 de tiempo ahorrado en el apretalamiento. Raimundo Ramos en la primera oportunidad presenta a la base de 12, 12 adicionales de floreo,
rematando en esta ocasión de máscara, sin embargo tuvo 4 de infracción a pesar de llevarse 25 buenos, ya que rebasa la línea de los 4 metros y con 2 de tiempo aporta 23 a la causa de los Dorados de Huastepec, mientras que Juan Carlos Viveros en las de a caballo deja 11 adicionales de floreo con base de 12 por ser de máscara y cuaja su primera oportunidad de 23 puntos. Mientras que en la segunda, una vez más, agrega 11 adicionales en el floreo con todos los avances que ha tenido Juan Carlos Viveros a lo largo de su vida. Se lleva nada menos que 27 unidades, ya que fue el remate caro girando en sentido contrario desde las vueltas de la riata para acumular con 2 adicionales de tiempo 52 puntos. En el paso de la muerte, Israel Quintanar cerró la participación de los Dorados de Huastepec con 23 unidades para llevarse 332, y si en dado caso hubieran tenido que promediar con sus 335 de la primera etapa, que los dejó como campeones, hubieran llegado a 667 y un promedio de 333.50. Sin embargo, aquí en el segundo estatal de Morelos, lograron la segunda casilla con 332 puntos. En esa misma competencia inaugural participó Charros de Cuernavaca, quienes venían con excelentes 323 puntos del primer estatal. En esta ocasión no tuvieron tanta suerte, a pesar de que iniciaron con Alberto Sámano montado en esta excelente cabalgadura de Rancho Santa Cecilia, con la cual no tiene adicionales en la punta, pero se lleva en total 22 puntos, ya con los 2 de infracción que le observaron los jueces Rogelio Aguilar, Don Polo Castro y su hijo Rubén. En los piales, Antonio González cuajó la segunda oportunidad, remolineado hacia adelante de 20 con 4 por relleno de madera y 1 de canilla muerta para 25 unidades. Del coleadero sacaron 88, iniciando Alberto Sámano con esta media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos y 26 en sus 3 derribes. Por su parte, Guadalupe, también del apellido Sámano, se lleva media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 puntos y totalizó 30 en sus 3 oportunidades, pero el mejor del equipo fue Antonio González, quien logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y 32 de los 88 que obtuvieron en esta faena, cerrando ruedo bien con 135 puntos. Sin embargo, el toro no repara, la terna fue de 47, ya que Juan García presenta el lazo cabecero de 25 y Leónides Camacho el pial de ruedo de 22. Sin embargo, aún seguían peleando con 189 puntos hasta antes de la jineteada de yegua que protagonizó Julio López, a la cual le sacó base de 14, uno por jugarle las piernas, uno por quitar el pretal berijero y uno por la manera de bajarse, para 17 unidades y uno de tiempo. Sin embargo, deja el pretal de grapas y desafortunadamente tiene 4 de infracción. No hubo suerte en las manganas a pie, solo una a caballo de Toño González de 22 puntos, con lo cual cierran 249 y promedian 286, quedando en el cuarto lugar de este segundo campeonato estatal. Y para cerrar la primera competencia tenemos a Rancho El Lechón de la familia Díaz, quienes iniciaron con la cara de caballo de Sebastián Vega, quien logra a la base de 20 agregar 11 de la punta, ya que deja 14 metros en 2 tiempos. Aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero, acomodándose perfectamente la cabalgadura y llevándose los puntos correspondientes. 2 de cada uno de los lados, con lo cual llegó a 35 unidades, sin embargo tuvo 4 de infracción y se tuvo que conformar Sebastián con 31 de la cara de caballo. No hubo suerte en piales y mucho menos en colas, pero Mario Perdomo logró esta jineteada de toros. Sin embargo, a pesar de los fuertes reparos que aguanta y de acomodarse perfectamente, limpiar de los pretales y bajarse sin ser lazado, debido a la comisión deportiva, se descalificó esta jineteada. Pero se las presentamos porque fue de muy buena manufactura. El equipo siguió destacando gracias a Sebastián Vega con esta mangana a pie de 19 unidades y de Alejandro Sosa en las de a caballo, que logró 15 en la primera y 20 en la segunda para totalizar 37. El equipo ocupa la casilla número 9 con 98 unidades y desafortunadamente bajaron su rendimiento de lo que fue el primer estatal y ahora el segundo, ya que tuvo en la primera ocasión 118 totales y ahora perdieron 20 puntos. Sin embargo, le siguen echando muchas ganas los de Rancho El Lechón para mejorar su nivel deportivo.